Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros listos para empezar la semana recorriendo nuestras chakras y acercando toda la información disponible. Y en principio, bueno, tenemos que saber qué es lo que dice nuestra agenda. Se viene la Feria Agroecológica este miércoles, organizado por Agricultura Familiar de la provincia. En la Plaza San Martín de Posadas tendrá lugar la Feria Agroecológica y la Maratón de la Soberanía Alimentaria. Para la puesta en marcha de esta feria se trabajó con productores desde hace 4 años, quienes fueron capacitados y asistidos con tecnología, dándoles las capacidades para generar sus propias mejoras productivas. Huella del Carbono Cooperativa. Este martes en la sede de Picofom en Posadas tendrá lugar una charla sobre Huella del Carbono Cooperativa, herramientas para afrontar el cambio climático desde las empresas. Uno de los temas a tratar, sistema de medición y gestión de emisiones, invita a Picofom, Ministerio de Ecología, Fundación Cambium y Red Argentina de Municipios frente al cambio climático. Reunión de la Comisión Asesora de la Ley 25.080. Este jueves se concretará en Buenos Aires la última reunión del año de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, espacio en el que se presentará un informe de gestión sobre la evolución lograda con las nuevas herramientas digitales instrumentadas para la gestión que están en marcha para el seguimiento y transparencia de planes. Fiesta Provincial del Chivito Serrano. El próximo 15 de diciembre en Cerro Corá tendrá lugar una nueva edición de la Fiesta Provincial del Chivito Serrano. Será una nueva oportunidad para compartir con productores y degustar platos elaborados con producción de la zona. Está en marcha el programa que lo impulsa el INIM y del que participa el INTA, por el cual se va a asistir, se está ya asistiendo a productores, a pequeños productores yerbateros de la zona productora. Estamos hablando de Misiones y Norte de Corrientes. 15 técnicos se incorporaron para realizar esta tarea. Se hicieron capacitaciones, esto tiene que ver con formación de recursos humanos. Y ya en campo se está realizando el diagnóstico para ver qué tipo de plan se va a diseñar para cada uno de estos productores. Hoy ya estamos en campo, se incorporaron a partir del 1 de octubre 15 profesionales jóvenes, todos ingenieros agrónomos, con una particularidad: solamente tenemos uno de los técnicos seleccionados, extrazona, con un perfil muy particular. El resto son todos profesionales, si no correntinos, misioneros, que fueron, estudiaron en algunas universidades de acá en nuestra zona, se recibieron. Incluso tenemos una profesional de la Facultad de Forestales del Dorado, digamos, de las primeras que fue egresando. Y la verdad que vemos en los profesionales seleccionados mucha calidad de gente. La verdad que nosotros como trabajo conjunto con el ININ en el proceso de selección, la verdad que es una gran satisfacción ver el empeño, dedicación, compromiso que están poniendo los técnicos en este esfuerzo compartido entre la institución INTA y el INIM de llegar a ese pequeño productor yerbatero, en el cual con asistencia técnica, con conocimiento y tratando de ayudar a ellos, digamos, a mejorar sus, primero su nivel productivo y a través de eso los niveles de su mejora de calidad de vida, ¿no? Estamos en unos 600 productores como objetivo ahora diciembre, ya estamos muy cerquita de llegar y consolidar ese número. Hoy actualizado tendríamos 500 y moneda. En esta etapa estamos en pleno proceso de la llegada del productor e iniciando el proceso de diagnóstico, que tendríamos como idea finalizar el año teniendo una primera línea de bases media genérica. Iremos viendo cómo estamos para después ir generando un poco más de información a medida que vamos transcurriendo y llegar al primer año de gestión del programa con una muy buena caracterización de estos 600 productores, que son los que quisiéramos tener como objetivo allá para el mes de fin de mayo, mediados de junio sería la meta de tener los 600 productores caracterizados y armados nuestra línea de base. La verdad que esa es nuestra meta hoy, para a partir de ahí empezar a implementar las prácticas y las propuestas técnicas acorde para cada uno de los productores, porque la idea no es un paquete ni una receta genérica para todos, es que en cada productor, que cada chacra es una realidad distinta, armar la propuesta que más acorde para la realidad de esa chacra y de ese productor.
Esto es muy bueno. La Administración Federal de Ingresos Públicos extendió la suspensión de trabas de medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de este año a las micro, pequeñas y medianas empresas inscriptas como tal en el registro de empresas minipymes. La medida se publicará próximamente en el boletín oficial. La extensión del plazo alcanza también a aquellos contribuyentes que se encuentren caracterizados en el sistema registral como potencial micro, pequeña y mediana empresa, tramo 1 y 2. Cabe recordar que la AFIP ya había suspendido la traba de medidas cautelares hasta el 30 de noviembre. Anteriormente había flexibilizado los mecanismos para levantar los embargos, incorporando la figura de la dación en pago, que permite utilizar los fondos embargados para cancelar las obligaciones impositivas y o de los recursos de la seguridad social reclamadas en ejecución fiscal. Y hablando de la yerba mate, ingresó en el IM este pedido para que no se modifique la genética de la Ilex paraguariense. Esto es preservar un recurso que es propio de la zona. Es un proyecto abarcativo de los tres países, donde que estamos los únicos productores del mundo de yerba mate, es Brasil, Paraguay y Argentina. Uh-huh. Argentina es el mayor productor del mundo porque somos los que tenemos más, somos el único que tenemos un instituto nacional, en este caso el único instituto mundial de yerba mate, así que no puede estar ajeno. Yo creo que se hizo la presentación del proyecto, se tomó carta en el asunto, se mandó al área técnica que se expida, y yo creo que sí, que no va a haber problema, porque esto está más allá de inclusive de los eslabones que tenemos. Esto es algo que venimos hablando hace años que venimos hablando con Hugo y personalmente habíamos presentado tanto en Brasil como en Paraguay. En ningún momento se pusieron ni una negativa, como así fue en Andresito. O sea, nosotros lo que hicimos fue la presentación, el lanzamiento, instalar el tema. El tema está instalado. Sabemos que es un proyecto de muy buena aceptación de los tres países, así que también es bueno el tema. O sea, son dos temas fundamentales. Uno es el resguardo genético y el otro es mantener los tres países como patrimonio de los tres países de la Ilex paraguariense. Atención con esta noticia, el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate resolvió extender por única vez hasta el 20 de diciembre de este año el plazo para que las entidades y asociaciones de la actividad yerbatera procedan a su inscripción o actualización de datos en el registro de entidades y asociaciones privadas habilitadas para la designación de directores del INIM. De esta manera, el INIM convoca al sector de la industria, productores primarios, yerbateros, cooperativas agrícolas, yerbateras y secaderos para que procedan a su inscripción. También convoca a la UATRE como entidad representante del sector de los trabajadores rurales ante la entidad. Para la inscripción deberán cumplir con los siguientes requisitos: presentar certificación de personería jurídica actualizada emitida por el organismo que corresponda conforme al tipo de entidad que se trate, acreditando que se encuentra al día con la documentación exigida por el mismo, memoria y balance aprobados y auditados por el consejo profesional que corresponda, actas de designación de autoridades vigentes y de aprobación de los últimos estados contables, como también las entidades que se presenten por primera vez deberán acreditar por un medio fehaciente una antigüedad mínima de 4 años en sus funciones, de acuerdo a lo que dice el Estatuto del INIM. Medio ambiente y soberanía alimentaria es algo que lo tienen muy claro los paisanos de nuestra aldea en Vía Guaraní. De esto hablamos con el cacique de la aldea Perutí. Muy importante cuidar nuestro ambiente. A veces también es muy poco, porque nosotros como un BGA queremos más amplio, a veces chica nuestro terreno, y ahora en estos tiempos necesitamos más que ese se incluya, ¿no? que pueda crecer especialmente. Implantaciones, la semilla, lo que sea necesario para que una comunidad pueda crecer y la familia, creo. Y las comunidades, cuando refiero a la comunidad, son todo, ¿no?
todo en general. Creo que hay 150, 160 comunidades que hay y son muchos, y algunos están padeciendo porque no tiene título, lo grande empresario también está entrando, y bueno, y estamos procurando que esto crezca, pero en mejor, ¿no? De cuidar nuestro monte. Pero vamos a decir gracias a Dios que creo que va a cambiar esto, porque va a entrar un nuevo gobierno y bueno, digo nacional, y siempre tenemos apoyo del gobierno de la provincia, que por un lado que quiere a los guaraníes, y gracias a esto que estamos avanzando todavía, ¿no? Esto es importante, ya suman 16.328 los establecimientos con estatus libre de brucelosis bovina en el país. Misión está dentro de estas estadísticas. De acuerdo al SENASA, en el marco de la ejecución del Programa Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad, puesto en marcha el 3 de abril, estos datos representan un 81% más de los registrados durante el plan de brucelosis bovina anterior, según datos del Sistema Integrado de Sanidad Animal del SENASA. Asimismo, SENASA también realiza muestreos propios de vigilancia en remates, ferias y frigoríficos, con el fin de dar más celeridad al proceso hacia lograr el estatus buscado. En tal sentido, según los datos del CICSA, entre junio y noviembre del 2019, los agentes del SENASA tomaron 12.192 muestras a 2.294 tropas en 532 remates, cuyos resultados indicaron 188 animales y 101 establecimientos positivos. El nuevo programa pone también que los propietarios de los rodeos donde se realicen actividades de reproducción en bovinos efectúen con su veterinario acreditado al programa una determinación obligatoria de estatus sanitario, con el fin de establecer la condición de los establecimientos. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Autovalle Motosierra. Hace muchos años que estamos en la provincia para brindarte lo mejor. Atención personalizada, servicio técnico, marcas líderes, servicio postventa, capacitaciones a empresas y clientes. Porque vos te mereces lo mejor. No podemos brindarte menos. Podés encontrarnos en Banda, Garupá, San Pedro, San Vicente, 2 de Mayo y Aristóbulo del Valle. Autovalle, Motosierra. La yerba mate representa lo mejor de Argentina. La mejor Argentina necesita lo mejor de sus niños. Ellos deben estar en la escuela, aprendiendo. El trabajo infantil es malo para su futuro y para el futuro del país. Que el trabajo infantil no impida su desarrollo es responsabilidad de todos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate está en contra del trabajo infantil.
A partir de hoy sube el precio de la vacuna en esta campaña de vacunación contra la aftosa. Y esto preocupa y mucho, teniendo en cuenta que el minifundio no está en condiciones de afrontar los costos que tiene hoy el operativo. Y siempre son más que hay que pagar y uno no puede modificar ya el precio porque es complicado para mantener el sistema de vacunación. Pero bueno, lo vamos a tener que absorber de alguna manera. Yo acabo de hacer una compra importante para la vacunación y tratando de adelantarme un poco a ese tema para mantener los precios y los costos razonablemente controlados. Habría que mantenerlo al subsidio de Nación dentro de lo que fuera posible. Vamos a ver si se puede. Eso es ya no materia nuestra, sino del Ministerio o del Gobierno Provincial. Son decisiones políticas, sin duda alguna, más allá de que uno la pueda apoyar a través de alguna medida, algún apoyo que uno tenga político para hacerlo. Pero son decisiones políticas que nos superan en este caso. El problema está en el minifundio, ¿no? Y es tremendo, en este momento es tremendo, es por ello que no podemos subir para nada, o sea, los 95 que pusimos lo vamos a tener que mantener, más allá de que vamos a perder más o menos 6, 7 pesos por vacuna, de acá en más, ¿no? Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 4.060 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 79 pesos con 869 milésimas. Novillos de consumo de 78 a 83 pesos con 50 centavos el kilo. Pesados de 78 a 82. Overos negros con un máximo de 60 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 71 a 86 pesos el kilo. Vaquillonas de 68 a 85. 5,50. Vacas buenas de 62 a 76 pesos con 50 centavos el kilo. Vacas conserva buena de 45 a 63 y toros buenos de 70,20 a 76 pesos el kilo. Contra el maíz transgénico, la Asociación Civil Capuera presentó el jueves de la semana pasada una demanda judicial para hacer cesar la ejecución del convenio entre el Ministerio de Agroindustria de la Nación y la Corporación Maizar, a través de la cual se impulsa la plantación de maíz transgénico en Misiones. Asimismo, junto con agricultores y profesionales de la salud y agroecología, presentó un proyecto de ley para proteger a las semillas nativas y criollas. Matear fue un éxito este fin de semana en el predio de la Rural de Buenos Aires. El mate estuvo de fiesta, organizado por el INIM. Cientos de personas recorrieron y celebraron el Día Nacional del Mate en una muestra en donde se cruzó la innovación, historia, cultura con momentos de distensión. Más de 80 expositores y con un multiespacio en donde hubo charlas, actividades y propuestas como tragos con o sin alcohol en base a yerba mate. Capacitación en informática. La delegación Misiones del Renatre concluyó una capacitación para trabajadores rurales e hijos sobre informática en Apóstoles. En el marco del convenio con la UNAM, el objetivo fue de mejorar las herramientas con las que cuentan los trabajadores a la hora de reinsertarse laboralmente. La producción de gusanos de seda en la provincia de Misiones es una actividad que está en franco crecimiento, es una actividad nueva que se incorpora al sistema productivo de Misiones. ¿Y qué se está haciendo esto? Estamos trabajando ya hace muchos años en todo el país en la red argentina de la seda, acá puntualmente en Misiones, desde el Parque Tecnológico en la planta piloto de sericicultura, con lo que es la capacitación al pequeño productor, la entrega del material genético. Somos el principal centro de producción de la genética del gusano de seda aquí en el país, y el acompañamiento para que se puedan iniciar en lo que es la cadena productiva, la cadena de comercialización. A lo largo de toda la provincia tenemos productores a distinto nivel, gente que se inicia, que comienza, que está haciendo sus primeras prácticas, que está haciendo sus primeras crías y que poco a poco va escalando y va llegando a niveles más grandes. Y tenemos ya algunos productores que cuentan con muchas hectáreas de mora, que es el único alimento del gusano de seda, y que están haciendo crías importantes, muchas crías al año y de volúmenes considerables. Un telaino produce aproximadamente unos 20 kilos de capullos de seda. Esos
kilos de capullos se pueden comercializar de distinta manera. El productor puede venderlos como capullos, como materia prima para la industria textil, ya sea artesanal o a nivel industrial. En nuestro país, por ahora, el desarrollo es a nivel artesanal. Y obtiene una ganancia de entre 40, 60, 80 dólares, dependiendo mucho de la calidad del capullo. Y lo que siempre tratamos es que el productor no venda el capullo, sino que trate de dar un paso adelante en la cadena productiva, que trate de darle valor agregado. Es muy fácil llegar al hilo, y un productor, a ver, con una rueca, con una devanadora, aunque sea artesanal, puede hacer hilo y en muy poco tiempo transformar ese capullo, darle un valor agregado y quedarse con una ganancia que muchas veces multiplica por 10 el valor del capullo. De la misma forma, ya en algunos lugares del país se está produciendo un artículo en seda a partir de la materia prima. Acá en Misiones todavía no tenemos un desarrollo textil comparable por ahí con el que hay en el NOA o en algunas otras provincias del país. Nosotros acá estamos trabajando con productores que llegan al capullo y en algunos casos al hilo. Es una producción muy interesante, no requiere de mucha inversión. Un productor que se quiere dedicar a esto necesita tener una parcela de tierra para plantar moras y necesita tener un lugar cubierto donde criar los gusanos de seda, porque no se crían en el campo, sino que hay que traerles la comida dentro del salón, del galpón donde se los va a criar. Esto ha interesado como para sumar una actividad nueva. A veces los productores no son importantes en el volumen, pero son importantes por la calidad que logran. Tenemos productores que llegan a pequeñas cantidades, pero de muy buen capullo. Y en esta actividad es muy importante. Es más importante la calidad que la cantidad. Podemos hablar de casi un centenar de productores distribuidos a lo largo de toda la provincia, pero como te decía, con distintos niveles de producción y distintos objetivos. No todos pretenden vender el capullo, no todos pretenden llegar al hilo. La mayoría de ellos, digamos, tienen sus propias cadenas de comercialización o no las han iniciado, es decir, están acopiando el producto. Es un producto que perfectamente se puede acopiar para comercializar después. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 14.840 pesos la tonelada, maíz 8.900, trigo 10.050, girasol 14.700 y sorgo 8.600 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 14.880 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 14.297, maíz en Rosario 8.820, en Bahía Blanca 9.531, trigo en Rosario 10.000 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 10.723, girasol en Rosario 14.600, en Quequén 13.998 y sorgo en el puerto de Rosario 8.600 pesos la tonelada. Diplomado en cooperativismo. Este lunes en el Salón 2 Constituciones de la Cámara de Diputados de la provincia se entregará los certificados a quienes cursaron el Diplomado Internacional en Cooperativismo. El dictado comenzó en abril y lo organizó la Universidad Popular de Misiones con la participación de la Universidad Nacional de Misiones, con el objetivo de actualizar conocimientos en herramientas para la gestión de estas entidades. Buenas prácticas agrícolas en yerba mate. Este sábado en Piñalito, municipio de Andercito, tendrá lugar una jornada de capacitación en buenas prácticas en yerba mate. El lugar, el Salón del Paraje Tres Marías, lo organiza el INIM con el INTA. Taller sobre elaboración artesanal de cervezas. Este sábado en el Mercado Concentrador de Puerto Rico tendrá lugar un taller sobre elaboración artesanal de cervezas. Los cupos son limitados y el costo es de 200 pesos. El horario de 8 a 17 horas. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, como siempre, a la misma hora para recorrer nuestras chacras y compartir toda la información disponible que nos ayude a mejorar en el día a día. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día. Nos vemos.